Pues qué tranza, banduchis gamer, yo soy Dracon y vamos a darle a este rincón del gamer. Y estoy aquí conmigo, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder Latino? ¿Cómo está? Muy bien, aquí andamos una vez más con esos temitas que les tenemos preparados. Y pues bueno, saludos a toda la pinche flota que nos está viendo. Dale pues, yo soy Dracon y vamos a hablar desde hoy, chicos y chicas, un tema que pues nos causa furor. La verdad es que es un hype que ya tenemos aquí, Poder Latino y un servilleta. Y pues el tema es, vamos a hablar sobre la cuarta temporada, si es que no mal me equivoco, cuarta temporada de Cobra Kai. Y pues qué nos pareció, si nos gustó o no nos gustó, nuestras opiniones sobre la cuarta temporada. Pues bueno, este es el Rincón de Gamer, chavos, y aquí iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar de ese tema de la cuarta temporada de El Rincón del Gamer. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema que la verdad, ¿cómo ves, mi querido Poder Latino? ¿Cómo viste estas dos? Una nueva aparición y la segunda, alguien que ya había aparecido y como que dio, pues no sé, como que fue el gancho para la quinta temporada, pero siento que estaba ya de sobra, ¿no? Por lo que, bueno, dos personajes que habían salido, uno sí participa y el otro no. Y de hecho, no es cierto, son dos nuevos personajes, ¿no? Bueno, sí, no, está todo está revuelto. Voy a desmembrar toda la situación, pues espero no spoilear. Uno, un viejo conocido que conocemos, ya sabíamos todos que iba a aparecer por el tráiler, que es Terry Silver. Exactamente. Hay un nuevo ahí enemigo, que se hizo enemigo, pues circunstancialmente, un nuevo miembro de Cobra Kai. Y bueno, pues otros dos personajes que ya eran parte de Cobra Kai, que una de ellos decidió ya no participar, y el otro, pues fue el gancho, mencionándolo así, fue el gancho para la siguiente temporada, ¿no? La siguiente temporada. De algo que sucedió que nos pareció a todos inesperado, a mí se me hizo inesperado, y no le vi sentido a esa situación. Yo no le veo sentido, a ver si tú me puedes dar explicación. Pero bueno, ¿cómo viste cuarta temporada de Cobra Kai con esta fusión, podemos decir unión, le llaman ahí hasta en el trailer, le llaman a unión a los dojos. ¿Tú qué opinas, mi querido Poder Latino? Pues, ay, sí estuvo muy rebuscado, la verdad. Voy a tratar, como tú lo dijiste, no spoilear. Es complicado, la verdad. Pero siento yo que fue como que un mucho ruido. Hubo mucho ruido en los trailers, en todo lo que se anunciaba. Yo esperaba una madriza cabrona con ese Terry Silver que se dejaba venir, o sea, una masacre cabrón. Pero no, o sea, no fue lo esperado para mí, ¿no? A lo mejor pues para muchos dicen, no, pues sí, ya se había anunciado, bla, bla. A mí como que yo tenía me elevé, mis expectativas fueron muy altas al momento de que iba a regresar Terry Silver, por un lado. Por otro lado, el tema de los dojos, como bien lo comentaste, se cierra la tercera temporada con la unión de Cobra Kai y Miyagi-Do, karate. Pinche Miyagi, güey, ¿para qué se muere? Vale, verga. Pero bueno, entonces, bueno, pasan esta serie de cosas que ya fue como que, pues no mames, ¿no? También la primicia del cierre de la tercera temporada fue este caso de la unión y la llegada del otro cabrón. Y fue una temporada que lucieron por su pendejez, ¿no? No le vi como que fuera de lugar la primicia. O sea, la primicia con la que cerraron y con la que estaban anunciando no tuvo razón de ser. De ahí, pues no sé, sí, me quedó de ver un poquito. Y pues ya se termina la temporada. Y pasando, o sea, no quiero meterme mucho con el tema del torneo, con todo el revuelo que se hizo, ¿no? Con los dojos y todo ese desmadre. Pero pues bueno, ya al momento de llegar al final, igual como que no sé. No, fue una temporada como que no sé, no me cuadró, no sé, no sé. Hubo cosas que fueron buenas y siento yo de mi perspectiva acusado, hubo cosas que fueron malas. Entre las que fueron buenas, pues a lo mejor sin lugar a dudas la aparición de Terry Silver.
Lo que no me gustó a lo mejor de Terry Silver es la forma en cómo apareció. Como que queriendo olvidar el pasado y con este acercamiento de John Lawrence, no mal recuerdo. No, John Chris. Como que sacó su malévolo interno que ya había olvidado, ¿no? Que él ya había dejado atrás. Y volvió a ser el malo que conocimos, ¿no? Y eso se fue como que destapando poco a poco, ¿no? Siento yo que lo que mencionaste tú de los dojos, me gustó esa parte. Creo que es la única parte rescatable de esta cuarta temporada. Bueno, dos aspectos. Una, cómo se intercalaron o se empezaron a enseñar nuevas técnicas de lo que mencionaban que Miyagi era pura defensa y Cobra Kai era. O lo que es ahora el colmillo de águila, es pura ofensiva, ¿no? Cómo intercalar esas. Se fueron fusionando. Y al final se muestra en el torneo, ¿no? Como que se fueron. Hubo un crossover entre los alumnos de un dojo al otro. Y bueno, el que sí deja así como que mucho que desear, todavía siento que. Bueno, pues obviamente creo que su primera temporada como líder de Cobra Kai. Pues este chico, ¿no? Se me dio el nombre de John Lawrence. Voy a ver si por ahí te acuerdas. Que la verdad es un pilar importante. La verdad es que es el pilar más importante. Y aún así, bueno, no quiero mencionar lo que pasó en el torneo. Pues como que dices, chale, o sea, eres el titán. Ya sea que estés en Miyagi-Do, Colmillos de Águila. O Cobra Kai, pues eres el titán, ¿no? De todos esos karatecas, esos peleadores. Y al final de cuentas, pues no resultó así. Entonces, desgraciadamente, es pues ¿Refieres a la. Miguel? El, no, el que es el su contratipo, el hijo de Johnny Lawrence, con King. Ah, este Robbie, ya. Robbie King, ¿no? Robbie King, ajá. Entonces, siento yo que por ahí Robbie King le faltó ese gancho, le faltó ahí esa. Pues vaya. La apertura ahí, ¿no? Para poder sacar el poder que esperábamos de este personaje, ¿no? Pues la verdad es que hay nuevos peleadores, me gustó esta parte, algunos que ya teníamos contemplados. Y la verdad es que este nuevo personaje también que aparece, que hace una rivalidad por ahí que me comentabas tú, se fue dando, pues se fue gestando. Y pues ahí se vio como un cambio al final de esa temporada de Robbie. Que va a ser como que siento yo como que algo espectacular. Esperemos que así sea. Espectacular. Para la siguiente temporada, ¿no? Porque eso sí va a ser un vuelo bien cañón. Todo, o sea, es que me agrada. Me está agradando Cobra Kai porque cada temporada como que todo gira. Gira completamente. Da un giro 360 grados, ¿no? Los que eran malos ahora son buenos, los que eran buenos ahora son malos, así va cambiando cada temporada, ¿no? Entonces, esperamos por ahí que una persona que al final fue bulleada, al final de todo, toda la serie, al final, y esperamos, y bueno, yo espero que también sea partícipe de esto, de estas competencias en esta, no sé si la quinta o sexta temporada, ¿no? Y bueno, aquí no cabe duda algo y hay que aclararlo. Bueno, no sé si mencionarlo porque igual es spoileo, ¿no? La promesa, o cómo se puede decir, el reto que se hicieron, ¿no? Para el torneo de los dojos. Creo que si lo menciono voy a spoilear, pero entonces mejor lo dejamos así. Sí. Yo nada más tengo dos palabras para lo que con lo que cerró, ¿no? La temporada. No te aferres, ¿no? Sí, se vio mal, ¿no? Pero bueno, porque al final del día pues sí fue un trato, ¿no? Pero bueno, ahí tienes al aferrado. Pues bueno, ¿no? Pero sí, creo que lo rescatable, tienes razón, es esa parte que. O sea, ya el momento de los madrazos, cuando se empiezan ya a rotar ya los conocimientos, ¿no? De que sabes que es que yo quiero pelear así, yo quiero pelear acá y la chingada y Y aparte fue un ya conocimiento conozco que un se poco de. compartieron, ¿no? Fue un conocimiento que Ajá, se o sea, al final del día compartieron. sí hubo ese aprendizaje, al final del día. Es que al término de lo que voy es de que también aquí fue un parteaguas el haber unas frases que dijo Miyagi-Do en la película de Karate Kid 3, ¿no?
eso no es spoiler, que es un pilar muy importante en esta cuarta temporada y en las que vienen. Menciona el señor Miyagi, ¿no? Del bonsai, que dice: el bonsai sabrá cómo crecer y tu Exacto. karate, dice, tú tendrás tu propio estilo, ¿no? Entonces Daniel sigue a esta edad y estas enseñanzas con el mismo estilo de Miyagi-Do. Y es cuando llega un momento en que se le ven los ojos así de: ay, güey, es que tengo que hacer mi propio estilo, no puedo seguir haciendo el estilo de Miyagi, ¿no? Sí, y también fíjate que me acordé de eso, la otra vez estaba meditando en eso, no sé por qué pendejadas salió eso, pero me acordé de que Miyagi le enseñó, como bien dices, la defensa a este cabrón de Daniel San en las películas, no en la serie, en las películas obviamente, pero jamás Miyagi le dijo pon las manos así como pendejo, ¿no? Su pose de pendejo de pelear. Y cuando te das cuenta que Miyagi se agarra putazos, ese güey no levanta las manos, está así como parado como pinche chile, mientras que Daniel San se pone así su paradito todo pendejo, ¿no? Me acordé así como que sí, cierto, este pendejo jamás le dijo pon así las manos, ¿no? Él solito ya traía esa madre De la de escuela de la nacimiento, ¿no? Guay, de la escuela de la Guay. Acuérdate que estudió El libro. el libro de la. No, pero él dijo que había tenido una. Había estado un rato en Ahí la. es el mes, es en la San Marín. Ah, En la no. Guay. En la Guay, algo así decía, ¿no? Y luego agarró ese Sí, librito que Simón. fue cuando se puso a practicar y lo descubrió Miyagi. Pero bueno, pues bien. También ahí les dieron un empuje, no sé, o sea, espero no me decepcionen también porque como que les han dado mucho empuje, o le trataron de dar empuje al hijo de Daniel. Que no, que no había lucido tanto en las temporadas pasadas, ahorita como que ya empieza como que a brotar, como que aparentemente va a dar un saltito por ahí. Habrá que ver si no se olvida o a ver qué pasa. Como bien lo dices, ahorita como que cada temporada empieza a dar un giro bien cabrón y a lo pendejo. De Vamos a hecho, ver qué pasa en esto. hay dos personajes que van a dar el giro bien cañón, o dos, o posiblemente tres, ¿no? Uno de ellos, definitivamente, pues es Robbie King, posiblemente. Bueno, seguramente. Otro de ellos es la chica Tori. Acuérdate que tiene ahí por ahí un acercamiento con una señora y que le dice, pues, ¿sabes qué? El trato es así, hace asado. Entonces, Simón. creo que es ella. Creo que es ella la que se da cuenta de un truco ahí malévolo que se gestionó en el torneo. Sí, es cierto. Sí, también ahí va a haber Entonces, pedo. va a haber muchas controversias ahí ya, ¿no? Y luego con el desenlace de John Chris, de lo que sucedió al final, pues obviamente pues queda temblando todo esto, ¿no? Todo queda así muy flojo, queda muy débil. Pensando en que el pacto que bien dijiste tú, que se prometieron, iba a detonar pues ya no, que el que ganara se iba a quedar pues vaya, con todo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, hay que esperar esta quinta temporada porque todo, hay un montón de altibajos, hay un montón todavía de cosas por resolver. Yo no sé, y me quedo pensando en esa cuarta temporada, ¿qué hubiera hecho el señor Miyagi? Ya se hubiera quedado más pelón de lo que está después de ver tanta tarugada que hizo Daniel San. Yo creo que desde la 3 en la búsqueda de Robbie. Sí. De hecho, Y bueno, de todas las temporadas, como que sí ha cometido muchos errores el el Daniel. cabroncete ese de Daniel. Es que es lo que voy, ¿no? Él critica, de alguna manera, él critica la forma de vida y por cómo vivió las cosas. Como que esa es la moraleja al final de cuentas, ¿no? No importa qué tanto aprendizaje hayas tenido, ni cómo te haya ido tan mal en la vida, va a haber momentos que eso no te da madurez, ¿no? Que tanto grandes como chicos, tenemos errores. Pero hay que saber asimilar, aceptarlos y corregir esos errores, ¿no? Daniel, le cuesta trabajo corregir, tienen que pasar muchas cosas para reflexionar, inclusive hasta, por ejemplo, en la 3, si no mal recuerdo, que se tuvo que ir a Okinawa otra vez para tener un aprendizaje y una reflexión bien cañona, ¿no? Que ya se le había olvidado. Y lo mismo sucede con Johnny Lawrence. Que la verdad también, a pesar de todo lo mal que le va y todo eso, como que su visión, su parte de la vida, y cómo va experimentando las cosas a pura experiencia, a golpe duro, va aprendiendo también, ¿no? Entonces, pues esa parte, pues, yo siento que esa es la moraleja en general de toda esta saga de Cobra Kai, y creo que está bien, muy bien, ¿no? Tanto para adultos como para los pequeños, ¿no? Y que a veces falta ese escuchar a los menores, ¿no? Y lo vimos con su hija precisamente de Daniel,
Y le dice, oye papá, pues yo quiero esto, esto, y pues tú cuándo me has escuchado, ¿no? Y se quedó así en el y dice, ay, güey, tienes razón, ¿no? Sí. Es prácticamente el hecho de aprender de que el que a ti te haya funcionado de cierta manera, o que tus vivencias te hayan llevado a ser un logro con los pasos que tú diste, no significa que sea la regla, ¿no? No significa que sea la regla, simplemente es a ti te funcionó así. Yo te comparto lo que a mí me funcionó, no significa que te vaya a funcionar, ¿no? Porque obviamente hay muchas caracteres que van a cambiar, ¿no? O sea, Así es. desde el oponente, o bueno, hablando en el tema del karate y en cosas en la vida, ¿no? Así de simple. Es exactamente ese es el punto, ¿no? Que yo estaba meditando. O sea, a Daniel, que quiere como que eso que sucedió en su juventud, piensa que es la misma situación hoy en día, ¿no? Y obviamente va que la generación, las circunstancias, las problemáticas no son las mismas, son completamente diferentes. Por lo tanto, pues no se pueden solucionar de la misma manera, ¿no? Y Exacto. bueno. Aquí, pues la única incógnita que nos deja, lo que pasó con Migue, al final del torneo, ¿qué hace? ¿Qué va a pasar? Porque eso me causa curiosidad, me causa confusión. ¿Qué va a suceder en esta intertemporada? Que esperemos, yo espero, deseo de todo corazón, que no nos salgan con que va a salir hasta otra vez hasta el 31 de diciembre, porque es mucho tiempo. Yo espero que sea lo más pronto posible. Y Que apunta para allá. pareciera que sí, ¿no? Bueno, yo justifiqué la temporada 4, que se tardó mucho, que tardó técnicamente un año en salir, más o menos, por dos cuestiones, ¿no? Por el brinco de plataforma, ¿no? De YouTube a Netflix, porque hay que recordar que la 1 y la 2 salieron en YouTube. La tercera ya fue patrocinada o ¿cómo se dice? Sustentada por Netflix, ya era propiedad de Netflix. Y aparte, pues fue grabada en medio de la pandemia, ¿no? En el momento más tenso de esta situación. Y yo quiero suponer que ya esta quinta temporada, pues van a tener un poquito más de libertad. Ya vemos que hay menos restricciones, se puede hacer un poquito más rápido, creo yo, más fluido. Pero bueno, eso lo veremos conforme nos diga el tiempo y pues los integrantes de esta serie de Cobra Kai, que la verdad está. Tiene lo suyo, la verdad está muy buena. A mí me gusta, soy un Cobra Kai, un fan, me declaro fan de Cobra Kai. Y la verdad es que está muy interesante esta situación. Pues bueno, yo nomás esperar lo que suceda con Migue, porque la verdad es que yo solamente espero esa primicia, es primicia porque no es spoiler, no es nada. Espero que Migue tenga mucha participación en la quinta temporada, porque así como quedó en la cuarta temporada, pareciera que casi la mitad de la temporada va a estar desaparecido, ¿no? Exactamente, pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa. y qué Bueno, pues, resulta. bueno, ya para cerrar mi querido poder, ¿qué expectativas tienes para para la siguiente temporada? ¿Qué Híjole, no esperarías? sé. ¿Qué esperarías después de lo que vimos al final de la cuarta temporada? Pues, ¿qué tú me dijiste? Si mal no recuerdo que van a sacar solamente 6 temporadas, ¿no? Estaban firmadas seis. Sobre esa línea, me imagino que tiene que acontecer una serie de cosas bien cabronas para tener un cierre de la última temporada bien cabrón. Obviamente a raíz de todo lo que vaya, que todo lo que ya se están juntando, ¿no? El cabrón que llegó al final, el gordito este que le pusieron su putiza, no me acuerdo cómo se llama, ¿String Gay o Mantarraya? Mantarraya. Que estaba ya que también lució por su ausencia mucho tiempo también. Pues que también pasó Pero lo ya mismo con regresó. esta Laisha, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, es Laisha. Aisha, Aisha. Y volvió a aparecer, o sea. Y con Franco Escamilla, cómo no. Así es, con Franco Escamilla ahí. Y pues bueno, o sea, con todos estos giros que dieron en esa temporada, sí espero que se vayan con todos, o sea, que avienten toda la pinche carne al asador en esta quinta temporada para tener un cierre chingón, como se merece. Yo quiero creer que va por ahí, pero pues como siempre, mis expectativas se elevan bien cabronas y cuando ya termino viendo las cosas, pues ya valen para dos cosas, ¿no? Pero pues bueno. Esperemos que no, esperemos que no. Yo espero una batalla así chida, chida. Si nos han presentado buenas peleas, la verdad es que sí. Esperemos que Halcón vuelva a ser Halcón. No me gustó ese como que ese bajón que le dieron.
Y esperemos que los demás tengan un nivel más competitivo, más de peleas. No sé si decir que me gustaría ver peleas callejeras que se han venido gestando. Y si se dan, pues que sean más de los rivales que son ya rivales, rivales, ¿no? No de ti contra con X y Y, nomás por tarugadas, ¿no? Entonces, que la verdad se está viendo, esta cuarta temporada se vio más bien como peleas de pandilla, yo así lo vi, así lo percibí. O sea, no vi peleas uno contra uno, o mi problema es contigo y contigo me voy a ganar, como sucedió, por ejemplo, en la temporada 3, ¿te acuerdas que era la cena de Navidad? Que se empezaron a pelear ahí. Y se vio que Miguel tenía la bronca con el otro cuate, se me fue el nombre, el chinito, ¿no? El que tuvieron broncas en la primera Ajá, el temporada. pendejo es. Y se dieron un mano a mano, ¿no? Entonces ahí se empezó a ver. Esperemos que en esta quinta temporada pues ya se vea así más equilibrado el asunto y no unos proyectos de pandillas que fueron los que detonó más en esta cuarta temporada. Pues si bien, mi querido poder, ¿te parece si nos despedimos? Vámonos, vámonos ya. Vámonos, chicos. Pues bien, chicos, esto fue el Rincón del Game. Yo soy Dracon. Y estuvo conmigo mi querido Poder Latino. Gracias, Poder. Pues aquí anduvimos, gracias por la invitación y pues bueno, ¿no? Vean ahí la cuarta temporada, si no la han visto, y si no han visto ninguna temporada, pues qué esperas, ponte a ver todas, está chingona esta dominguera. Pues bueno, te vas a encabronar con las pendejadas que hace el Daniel San, ¿no? Pero bueno, Seguramente. pero bueno, cosas de la vida. Y pues bueno, ya saben, hagan toda la letanía que nos va a decir acá el hombrecito este, El CEO. y si no, pues sencillamente cállese el hocico, y si no te gusta, pues aquí están tus cremas, ¿para qué nos ves entonces, no? Así es. Pues bueno, yo soy Dracon. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que nos dé like a la hora de jugar y te podemos traer más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Yo me despido, soy Dracon y nos vemos hasta la próxima. Felices, felices juegos. Bye bye. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos, darle like y compartir. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Emi, hasta la próxima.